Lo que les traigo hoy es de otro nivel. Imagínate que alguien tuviera todas las cintas que muestran las partes más oscuras, turbias y deformes de la industria musical, especialmente sobre un hombre muy poderoso, Divi. Bueno, parece que esas cintas no solamente existen, y hoy te voy a contar qué hay en ellas. Estamos hablando de cosas tan turbias que incluso los que están acostumbrados a los escándalos de Hollywood se van a quedar con la boca abierta. Decime la verdad, ¿hasta dónde pensás que podría llegar alguien por mantener el poder y la fama? Bueno, te aseguro que lo que vas a escuchar hoy no es lo que te imaginabas. Oh, I say there's probably like 8 to 7 different videos. Pará. ¿Quién está detrás de estas cintas? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, soy esto, es Del Carajo TV. Y las cintas las tiene alguien importante de la industria, claro que sí. Por no decir que en realidad debe haber mucha más gente que tiene material de este, obviamente. Este insider que tiene las cintas es un tipo que vio todo. Y no solo lo vio, lo vivió. Sabe cómo se manejan los trapos más sucios de esta industria y decidió romper el silencio. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué el tipo decidió hablar? Bueno, eso es lo que vamos a tratar también de entender en este video. Para entender por qué estas cintas son tan heavies, primero hay que meterse un poco en el trasfondo de la historia. Este insider, Courtney Burgess, es un tipo que estuvo en las sombras de la industria durante años. Salió a hablar y cuenta que tiene acceso a material exclusivo de Diddy. Hablamos de grabaciones que supuestamente capturan momentos que muchos preferirían olvidar. Pero este no es cualquier loco tirando rumores. Los detalles que comparte tienen un nivel de especificidad que te deja el culo lleno de preguntas. Según este insider, la historia empieza en los años 90, cuando la industria del hip hop estaba en pleno auge y Diddy ya comenzaba a hacerse un nombre importante. En ese momento se empezaban a tejer relaciones de poder que definirían el futuro de la música, y Diddy no estaba dispuesto a dejar pasar ninguna oportunidad, sin importar lo sucia que fuese. De hecho, se habla de encuentros clandestinos, acuerdos a puertas cerradas y de cómo Diddy supuestamente tomaba nota de cada error de sus rivales para usarlos más adelante. El insider afirma que llegó a tener en sus manos evidencia de todo tipo, desde conversaciones comprometedoras hasta grabaciones de fiestas que eran cualquier cosa menos inocentes. Estas fiestas eran el lugar donde se forjaban las alianzas, pero también donde se destruían carreras. Todo era parte del juego. La historia que hoy nos trae no es solo sobre una cinta, sino sobre el poder sucio y las estrategias turbias que se usan para tapar todo, y cómo la gente que estuvo en esas sombras ahora empieza a hablar. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué carajos hay en esas cintas? ¿Qué se ve en los videos de Diddy, o por lo menos en los que esta persona ha tenido acceso? Según esta persona, este insider, estas cintas muestran fiestas de todo tipo, algunas de un nivel bizarro, podríamos decir, donde pasan cosas que cualquiera diría, estos están completamente locos, pero no sucede nada, digamos, ningún tipo de delito, que es lo que ustedes están esperando escuchar seguramente. Y en estas cintas podemos ver a gente como Jamie Foxx, Usher, Ray J, Kevin Hart involucrados en estas cosas bizarras. Pero lo que sí es verdad es que estas cintas, si bien algunas no incluyen nada comprometedor del todo, nos muestran a estas celebridades en momentos vulnerables. Who was the other one? One was Usher, and I believe the other one was definitely somebody's son. Before we talked, you said it was Justin Bieber. Yeah, I thought it was him too, as well. It was Justin Bieber and some and anybody Will, else. Will Smith's son too. Will Smith's son too. I ain't holding no punches. It was J Lo. It was in there. It was the young lady that sued him. I can't remember her name. Right, Cass. Were they age at the time? I tried to go by his tattoos for Justin Bieber age. But at the time, it started from when he could have been 16. Gang walks around, Diddy, hand him the bottle, he drink it, and they like blew him down off his feet. I could say he was pushing 16 hard or early. Por ejemplo, una de las escenas más extrañas que podemos ver es a Jamie Foxx jugando al básquet sin ropa. Y esto es apenas la punta del iceberg, la punta de la bizarreada y la deformidad de las cosas que suceden alrededor de estos personajes. Después, según este insider, tenemos a Usher, que habría sido preparado para este mundo de la fiesta. Y esto es algo que ha pasado más de una vez. Es un círculo que en la industria viene pasando hace mucho. Ya lo dijimos, Diddy habría sido primero de una manera, ¿no? Lo que se... Bueno, víctima que se vuelve victimario y así
podría haber pasado o podría pasar con gran parte de la gente de la industria. Al tipo lo habrían llevado a lugares muy oscuros de los que no pudo escapar y estas cintas, otra vez, según este insider, son la prueba de esto. Ray J, por su parte, ya admitió públicamente que fue manipulado y que cosas que se puedan llegar a encontrar sobre él es básicamente porque él fue una víctima de esta manipulación. Y Kevin Hart no se salva de todo esto. Tenemos también un video completo sobre este muchacho que está bastante complicado, pero al parecer habría sido obligado a consumir ciertas cosas en un baño y esto está grabado. Pero lo que está claro en esa cinta es que su consentimiento, el de Kevin Hart, en ese momento por lo menos, fue 100% ignorado. Al tipo lo obligaron. Y hablamos de alguien que debería tener un cierto poder, un cierto peso en la industria. Bueno, a veces este peso no es tal, no existe. En realidad es una víctima más que, a cambio de ese poder que nosotros creemos, esa fama, esa gloria, ese dinero, bueno, en realidad es simplemente un negocio. Y como ya sabemos, este insider nos repite lo mismo que hemos escuchado 100 veces ya en este caso, que esto no es una cosa que sucedió una vez. Este es el modus operandi constante de Diddy. Like the camera was up in a light on it, shooting from a corner. It was something in the bathroom. It showed that how they set Kevin Hart up, hosted his show. Bathroom, just him, and then a bodyguard came in there. Diddy came out and the girl bought him a drink. It's like when he tasted the second drink of the same glass, that's when he was coming to the bottle. Like something was there. Then it showed him in the tub getting wet. Lo que se ve en estas cintas es tan explícito que confirma también esta cuestión de que lo que se graba se utiliza para controlar un poco, ni siquiera ya a gente, a la industria en sí. Un ciclo tóxico que se alimenta de la sumisión y la desesperación. De los que quizás en algún momento querían ser parte de este círculo íntimo y cuando llegan al círculo se terminan dando cuenta que, bueno, el círculo no sería lo que creían y otros tantos que se acercan porque están desesperados por sus carreras y demás. Y bueno, terminan en lo peor de lo peor. Cosas que, bueno, como hemos ido viendo en un montón de videos, cosas que uno no se imaginaría nunca. Y el gran problema es que luego se ven obligados a volver una y otra vez. ¿Con la promesa de qué? De que reciban más beneficios o, por el contrario, que no se les corte todo, sacando a la luz alguna cosa que, bueno, ahora tienen, en forma de video, que este hombre ha visto. Acá es donde se pone más oscuro. El insider no solo habla de lo que ocurre en las fiestas, sino también de la conexión entre Diddy, Kim Porter y la muerte de Biggie. Kim Porter, la expareja de Diddy y madre de sus hijos, tenía mucha más información de la que cualquiera se imaginaría. Según el insider, Kim estaba lista para sacar un libro con toda la data suculenta, un libro que iba a exponer los secretos más oscuros de Diddy, incluyendo su supuesta implicación en la muerte de Biggie Smalls. Este libro habría sido una bomba, revelando los detalles más incómodos de la vida de Diddy, pero todo quedó en el aire cuando Kim falleció repentinamente. Kim estaba cansada, harta de los engaños, de las infidelidades, de los manejos turbios, había visto cosas que la dejaron marcada y llegó a un punto en el que no quería quedarse callada. Sin embargo, su repentina muerte dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente una coincidencia o hubo algo más detrás? Hay quienes dicen que ella sabía demasiado y que su libro era una amenaza que Diddy no podía permitirse. Además, el insider menciona que Kim sabía sobre los detalles de la muerte de Biggie y cómo Diddy podría haber tenido algo que ver. La relación entre Biggie y Diddy siempre estuvo llena de sombras y Kim podría haber sido la clave para entender qué fue lo que realmente sucedió. Este insider también cuenta cómo Kim fue una figura que conectó los puntos entre el mundo de Diddy y el de Biggie, dos mundos que, aunque parecían estar alineados, en realidad eran campos de batalla llenos de traición y competencia. Kim estaba cansada de ser un peón en ese juego de poder y su libro era su forma de buscar justicia, o al menos contar su versión de la historia, pero antes de que pudiera hacerlo, murió de forma misteriosa. Es difícil no ver todo esto y pensar que hubo algo mucho más siniestro en juego. Jaguar was talking about how there are people out there trying to sell the discs or the sell the videos, the flash drives. Jaguar talking a whole lot of SHIT. You understand? Because anybody had them, they'd have been sold. Right. You understand? This bigger than the presidential rate, Diddy. You understand? You either got two things to watch, presidential or Diddy. So the money is out there for it. If she, they had, I'm not gonna sell it to Mary J. or sell it to Usher or sell it to Jay-Z. Regardless if you stopping by, I'm not going. I call it extortion.
Esta persona claramente habla de Diddy no solamente como un empresario, un productor, sino como Lucifer. Así lo llamó. Lucifer, esa es la palabra que utilizó. Básicamente dijo, este hombre es el diablo. Y tiene cierto sentido si pensamos que era una persona que tenía el poder de controlar la vida, el destino de algunos de tus artistas favoritos. No son contratos, no son acuerdos musicales, es tener en la palma de tu mano a una persona su vida entera. Y una de las cosas que más ha visto esta persona en estos videos es el uso de GHP, que sería una sustancia que se usa para desinhibir a la gente. Por eso muchas veces cuando escuchamos algunos casos de gente que se ha animado a hablar, cuentan que hicieron cosas, por lo menos dentro de lo que recuerdan, hicieron cosas que posiblemente no habrían hecho nunca. ¿Por qué? Porque esta sustancia te pone de una manera que posiblemente no sea tu estado natural. Entonces, cuando te manipulan para hacer algo que nunca harías y encima lo graban, se vuelve la receta perfecta para el control. You understand, Snoop, he was a snitch for the FBI, for the feds. He was a snitch for, of course, Diddy. Las cintas muestran cómo Diddy orquestaba todo como un director de cine retorcido. Cada fiesta, cada reunión, cada evento era una oportunidad para probar hasta dónde podía llevar a sus invitados. Algunos, desesperados por mantenerse en la cima o por alcanzar un lugar en el círculo de poder, accedían sin cuestionar. El GHP era solo una herramienta más en su arsenal para romper la voluntad de la gente. Al manipular a las personas, Diddy no solo se aseguraba de su lealtad, sino también de su silencio. Era como si cada movimiento estuviera diseñado para recordarle a los demás que él era quien tenía el control. Hay un término que el insider usa constantemente, la silla del director. Diddy sería ese director y todos los que querían una carrera debían sentarse en su silla, siguiendo sus órdenes, haciendo lo que él dijera. Esta silla no era un lugar de honor, sino una trampa de la que pocos lograban salir, y aquellos que se rebelaban, que intentaban alejarse, rápidamente descubrían que todo lo que tenían, todo lo que habían construido, podía desaparecer de un momento a otro. Era una dinámica de poder que se sostenía en la manipulación, la coerción y el miedo. Y todo esto no se queda solo en las cintas, en los medios, dimes, diretes. Las autoridades no solamente están al tanto, sino que parece que el FBI ya está investigando, pero ya sabemos cómo es esto. El FBI sabía esto antes que cualquiera vaya a denunciar, esa es la verdad. Y acá recordemos una cosa muy interesante, ¿quién logró sacarle ya un montón de dinero a Diddy? Casi. ¿Por qué? Porque tenía pruebas. Este hombre, bueno, ¿qué va a sacar de todo esto? Bueno, es una situación distinta porque ahora ya Diddy está guardado. Casi no es la única. Hay muchas otras personas que han estado en ese círculo tóxico y que de a poco empiezan a alzar la voz. La demanda de Casey fue un golpe directo, una señal de que Diddy no es intocable, y eso ha llevado a otros a seguir su ejemplo. Las cintas son la clave y parece que muchas de las personas que estaban atrapadas en este quilombo finalmente están empezando a hablar. El FBI está revisando el contenido y aunque muchas de las pruebas se han intentado destruir, siempre queda algo, un rastro, una evidencia que puede poner en problemas serios a Diddy. Las consecuencias no son solo legales. La imagen de Diddy se está desmoronando. Ya no es el magnate intocable, el hombre que parecía tener todo bajo control. Los medios empiezan a cubrir estos casos y lo que antes eran solo rumores ahora se están convirtiendo en hechos respaldados por testimonios y pruebas. Cada día que pasa, parece que más personas están dispuestas a hablar y a contar lo que vieron, lo que vivieron, y mientras más hablen, más difícil será para Diddy mantenerse a flote en medio de este escándalo. Esto no es solo una batalla legal, es una batalla por el poder y la narrativa, y parece que, por primera vez, Diddy está perdiendo. Hablando de estas fiestas, uno de los testimonios más impactantes fue el de uno de sus ex guardaespaldas, del cual ya hemos hablado varias veces acá, que no solamente confirmó estas cintas, además confirmó para qué se usaban, que es esto de lo que venimos hablando todo el tiempo, que es extorsión, pero sobre todo confirmó, bueno, en cierta medida, que él terminaría en una situación legal complicada porque él era, además de guardaespaldas, una de las personas encargadas de que se cumplan las reglas de estas fiestas. En palabras del tipo, si estabas ahí es porque Diddy te quería ahí, y eso nunca significaba algo bueno, nunca jamás. Por eso también este tipo ha dicho que ha visto salir de estos eventos a celebridades, a personas de un nivel que uno dice, ¿cómo puede ser? Las ha visto salir destrozadas, devastadas. Porque imagínate que entras pensando una cosa y cuando estás ahí vivís lo que vivís y te vas pensando, esto es la industria, es
lo peor. Y hablando de gente que perdió oportunidades, hay otra víctima, una cantante emergente que prefirió ocultar su identidad, que relató cómo su carrera fue básicamente destruida porque se negó a hacer lo que Diddy le pedía. Me prometieron oportunidades, me prometieron contactos, pero cuando me negué, todo desapareció. Me dijeron que nadie trabajaría conmigo nunca más y cumplieron su promesa, contó la joven. O sea, no estamos hablando de rumores sin fundamento. Estas son personas reales que sufrieron por querer mantenerse fieles a sí mismas. Y hay más. Otra historia contada por este mismo insider tiene que ver con cómo algunas personas simplemente estaban ahí como parte del show sin poder decir que no. La idea era mostrarle al resto que nadie estaba por encima de Diddy. Si alguien se oponía, era marginado de inmediato, sus oportunidades desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Una y otra vez, las mismas dinámicas, la misma historia. El poder tóxico de una figura que sabía que nadie se atrevería a desafiarlo hasta ahora. Cada testimonio que surge refuerza la idea de que esto no es solo un evento aislado, sino un patrón sistemático de abuso y manipulación que se mantuvo oculto por demasiado tiempo. Y mientras más personas se animan a hablar, más claro queda que Diddy no solo manejaba la industria musical a su antojo, sino que también construyó una red de control basada en el miedo. Estos testimonios no buscan solo justicia, buscan mostrarle al mundo la realidad oculta de una industria que ha permitido estos abusos por demasiado tiempo. At some point, don't you think that the FBI is going to want to take a look at the flash drives that you have? I'm home. Ain't no 1,000 oil bottles in here. Ain't no lubricant. Ain't no wild parties in here. You understand? So he did what he did. But I would think that the FBI would have contacted you to try and look at the flash drives. I mean, and you're saying, but nobody's contacted you? Nobody. Only person contacting me is the ones who say they want to see what was done to them. You understand? They want justice. You know, to me, I would contact the authorities because you're essentially in possession of evidence. And this is evidence. Mientras nos encontrábamos editando este video, el FBI se presentó en la casa de Courtney Burgess en búsqueda de las cintas que el hombre dice tener. Estas cintas podrían ser evidencia clave en esta historia, por lo que no solamente podría ayudar al caso, sino que hasta podría ponerlo en problemas serios. Dependiendo del contenido de las grabaciones, esto podría significar variados delitos, por lo que Courtney, en su afán por revelar la verdad, podría terminar silenciado. Estamos en un momento clave, un antes y un después. ¿Es ahora cuando se acaba esto o simplemente vamos a escuchar 3-4 cosas, van a caer personajes como Diddy, van a caer 2-3 más y esto va a seguir como si nada, donde los verdaderamente poderosos ni siquiera eran estos que caen? Comentame qué opinas por ahí abajo, no te olvides también de darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.